además le tengo una pregunta. Dígame. ¿Por qué no vino el domingo al reencuentro de la academia? Es verdad, todos mira, solicitados. Me comentaron por ahí algunos amigos lo que pasa, anduvimos trabajando, eso. Bendito Dios. Fuimos al Paso, fuimos a Chihuahua, fuimos a Chihuahua, a la Feria Santa Rita. Fuimos al Estado de México, bendito Dios, con bastante trabajo. ¿No has parado de trabajar? No hemos parado de trabajar. Vamos, el día de mañana vamos a Morelos, a Yautepec, Morelos, por allá nos vemos. Y creo que es parte de esto, de lo que a nosotros nos toca vivir. Han sido muchísimos años después de la academia que te vimos, obviamente. Estabas chiquito. Estaba chiquito, estábamos, todos estábamos chiquitos. No, ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 28 ya. 28 oye, años. Entonces imagíname, ay, ahorita yo, años, yo traigo 41 ya. ¡No! ¡Oh! Pero te dicen que tienes. Ya me veo como de 50, ¿no? No, de 30. Te ves más chico, pero han sido muchos años de una carrera muy importante gracias a la academia. Porque gracias la academia, a la academia te dio la pantalla, enamoraste a la gente con tu forma de ser, con tu forma de cantar, con el talento, y a partir de ahí no has parado. Fíjate que yo estoy eternamente agradecido con Azteca, mi casa, que me dio esa oportunidad de poder concretar ese sueño, de poder realizarlo. Es una carrera muy difícil, dicen, por ahí llegar cuesta mucho y mantenerse más. Hay muchos comentarios y todo, yo entiendo que la vida del artista es así, subes, bajas, subes, y hoy me toca estar donde tengo que estar, lo disfruto, y si mañana me da la oportunidad de seguir cantando a la gente, lo haré con todo gusto. Les agradezco de verdad por este espacio que me brindan, a todo el público que me ha brindado este espacio en la música. Hemos seguido trabajando, hemos estado produciendo, ahorita estamos ya por terminar un disco norteño y un disco de mariachi, venimos como compositor también. Y el Cursi, que el Cursi es el tema que también estamos ahorita, es nuestro sencillo, el que estamos manejando, es un tema cursi para todos los enamorados, para todos. ¿Tú eres cursi en el amor? Cursi, y yo soy ¿qué seguro, tanto? Mira, yo soy el de llevar flores, soy el de llevar serenata. Eso es caballero, hermano. Eso no puede perderse. No puede perderse. Yo creo que es un tema que se ha perdido en algunas personas, pero creo que este tema te habla de cuán seguro te sientes tú de estar al lado de esa persona. Claro. Que tanto amas. ¿Cuántos hijos llevas, Erasmo? Dos. Ah, Jesús y ¿cuántos José? Llevas? Es como que si fuera la fábrica abierta. Dije, ¿no? ¡Ay! Cinco. No, tengo dos. A Jesús y a José, a mi esposa, a Jessy, les mando un beso y un abrazo. Son el motor de mi vida. A mi madre, que le doy gracias a Dios que está conmigo, está enfermita, pero creo que ellos son el motor de todo esto, ¿eh? La familia, claro, es lo más importante que podemos tener. Y la verdad, creo que ellos son los que me han mantenido firme en esto. Mi mamá es de aquellas personas de, hey, tu artista, vete, bárrete el patio. ¡Eh, esto, tu artista! ¡Claro, vete, claro! Ubicatex. Así, claro, así. Claro. Y eso es algo muy bonito. Le agradezco a mi madre, a mi esposa, a mis hijos. ¿Y vas a seguir cantando con nosotros? ¡Claro, ¿no? que sí! Recuerden que el 8 de julio ya es el gran estreno de la Academia 2018. No se lo pueden perder.